Bueno, yo querría empezar con unas palabras del Papa Francisco, que nos invitan justamente a la comunión, que es el tema que vamos a tratar en estos dos días. Y dice el Papa: no a la guerra entre nosotros. No a la guerra entre nosotros. Dice: no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Después de lamentar las guerras existentes por envidias y celos, también entre cristianos se escribe: la mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia para alimentar un espíritu de internas. Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. Bueno, esto es lo que me va a servir un poquito a mí también para empezar nuestras reflexiones. Y con el afán de prestar un mejor servicio a la humanidad, se dirige el Papa a los cristianos de todas las comunidades del mundo con estas palabras: quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente, que todos puedan admirar, escuchen bien, cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre, que sean uno en nosotros para que el mundo crea. Atención a la tentación de la envidia, dice el Papa. Estamos en una misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos. La misericordia, pues, y la ternura, como tantas veces ha recordado el Papa, son una nota distintiva de los que han nacido de Dios, de los que hemos nacido de Dios, que es amor. Los esfuerzos, pues, por una nueva evangelización serían, a mi entender, un espejismo si no existe una real comunión fraterna en el seno del pueblo de Dios. Una Iglesia dividida no es atrayente para el corazón humano. El fruto del Espíritu es amor, y cuando falta el amor, no crecemos como Iglesia, aun cuando en apariencia obtengamos grandes resultados. No es lo mismo el fruto y los resultados. La viña puede dar agrazones, y muchos agrazones, ¿verdad? Pero ese no es el fruto esperado por Dios. Podemos reunir multitudes, pero si no hay amor, no estamos dando el fruto querido por Dios. Los grupos sectarios pueden tener éxito a los ojos del mundo, pero no desarrollan la fraternidad con mayúscula. La Iglesia es fraternidad. Yo creo que hemos olvidado esa expresión, como San Cipriano, que decía: la Iglesia es fraternidad. Es la fraternidad. Como introducción a mis intervenciones, ¿verdad?, después de esta invitación del Papa a no hacernos la guerra, yo quiero recordar dos aspectos importantes como advertencia. En primer lugar, quiero recordar que la comunión es un don escatológico. Un don escatológico. Dios nos lo da de una vez para siempre, pero no alcanza su plenitud y su realización más que en la parusía.
Luego, quiere decir que estamos en camino hacia la plenitud de la comunión. Es un don, por lo tanto, que tenemos que cultivar continuamente. Nos lo dice claramente San Pablo en la carta a los Efesios. Hasta que lleguemos todos, escuchen bien, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Estamos de camino, pues. Las tensiones o conflictos que puedan surgir son normales en el camino. Son normales en el camino. Por ello, el apóstol insta a la comunidad a vivir con verdad la vocación a la que hemos sido convocados todos juntos. Así pues, yo, prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente en el amor, esforzándoos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. La iglesia es convocación, convocación. Estamos llamados juntos a vivir justamente en camino hacia nuestra realización y nuestra plenitud, que es Cristo. Estamos en camino todos juntos. Nos lo ha recordado el Concilio Vaticano II, que estamos de camino. La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores y, siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Estamos en camino, ¿verdad? Por lo tanto, nunca está conseguida la comunión plena. Estamos en camino hacia ella y será la llamada de unos y otros. Y así entro en la segunda observación. La comunión es tarea de todos. Y todos, por lo tanto, estamos urgidos a velar para no caer en la tentación de obstaculizar la vivencia de esta comunión. Un hombre como Henry de Lubac, le citará alguna vez a Henry de Lubac, porque vivió las dificultades y las tensiones. No olviden que fue reducido al silencio, etcétera, etcétera. Y este hombre trabajó la eclesiología desde sus dificultades. En el gran libro de meditación sobre la Iglesia encontramos ahí esto. Pues bien, escribía Henry de Lubac en este libro: ¿cuántas tentaciones nos asaltan respecto de esta madre, a la que solamente debiéramos limitarnos a amar? Hay tentaciones que son violentas, pero las hay también veladas y por eso mismo más insidiosas. Hay tentaciones que son comunes a todas las épocas y hay otras que son propias de nuestro tiempo. Son muy diversas y opuestas entre sí, y esto hace que nadie puede sentirse cubierto de sus amenazas. Siempre habrá hombres que identificarán tan estrechamente su causa y la de la Iglesia, que con toda la buena fe acabarán por reducir la causa de la Iglesia a la suya propia. No se imaginan que para ser servidores verdaderamente fieles quizás tuvieran que aniquilar en sí muchas cosas, en sí mismos. Al querer servir a la Iglesia, la ponen a su servicio. Tránsito dialéctico, cambio del pro al contra, tal como inadvertido. Para ellos la Iglesia es de hecho un determinado orden de cosas que les es familiar y del que viven. Es un determinado estado de civilización, cierto número de principios,
un conjunto de valores que su influencia ha cristianizado más o menos, pero que en su mayor parte continúan siendo humanos. Todo cuanto perturba este orden o compromete este equilibrio, todo cuanto les inquieta o simplemente les extraña, les parece un atentado contra la institución divina. Henry de Livar nos está hablando, pues, de esa actitud amorosa hacia la Iglesia, pero flexible, flexible, de saber que estamos siempre de camino. Y en la página 241 tiene una expresión muy bella que dice: en el verdadero hombre de Iglesia, la intransigencia de la fe y el apego a la tradición no se convierten en rudeza, en desprecio o en aridez de corazón. No le impiden ser acogedor y no le encierran en una ciudadela de actitudes negativas. Es una apertura que implica la comunión. La llamada a la conversión y al perdón, por lo tanto, como Henry de Livar insiste, es para todos. Todos nos tenemos que convertir. Unos y otros. Todos. Y en ese sentido, pues sería interesante releer a San Gregorio Magno, ¿verdad? Que cuando uno predica, el primero que se tiene que convertir es uno mismo a la palabra de Dios. Estamos todos llamados a la conversión. Bueno, partiendo de estas dos premisas, les planteo la primera reflexión: el desafío de la comunión. Es un desafío la comunión, no está nunca logrado. Y esto, y partiré de un texto de Juan Pablo II que me parece muy importante, y toda esta reflexión estará basada en este número de Nuevo Milenio y Neunte, en el número 43. Y dice así Nuevo Milenio Neunte, el primer párrafo, y que es lo que a mí me ha llamado la atención. Hacer de la Iglesia, cito textualmente, hacer de la Iglesia la casa, escuchen bien, y la escuela, la casa y la escuela de la comunión, este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Yo creo que es muy interesante porque Juan Pablo II une fidelidad a Dios y respuesta a las esperanzas profundas de los hombres. Y esto implica justamente vivir el desafío de la comunión para hacer de la Iglesia casa y escuela de comunión. Esto se lo voy a intentar explicar y explicar. Las palabras de Juan Pablo II, pues, son un reto para todos nosotros. Nunca está alcanzada la comunión. Estamos de camino hacia ella. Es un don. Y estamos de camino a desarrollar. ¿Qué quiere decir Juan Pablo II con casa de comunión? Pues quiere decir, en definitiva, lo que recordaba yo antes, que hagamos realidad el deseo apasionado de Cristo, que todos sean uno para que el mundo cree, para que el mundo cree. La comunión es el principio, la condición, justamente para transmitir. Pero tiene que ser la comunión justamente del Espíritu, no cualquier comunión. La comunión del Espíritu. Porque no podemos hacer tampoco ideología de la comunión. De todo se puede hacer ideología. Y por lo tanto, la comunión del Espíritu, ¿verdad?, es lo que recordamos todos los días en esa introducción fenomenal retomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu. Y la comunión del Espíritu que estamos llamados a realizar todo. Pues
explicito primero lo que significa casa y escuela, ¿verdad? Y luego les hablaré de la espiritualidad de la comunión que tenemos que desarrollar. La iglesia tiene que ser una casa, una familia, donde nos encontramos todos en torno a nuestro Padre común, nuestro Padre que nos convoca, que nos reúne, justamente como hermanos unos de otros, hermanos unos de otros. La Iglesia es una fraternidad, una familia, filial y fraterna, filial y fraterna. Y si no vivimos la comunión, difícilmente podremos orar. La oración se caracteriza por esas dos palabras, ¿no? Padre nuestro, Padre nuestro. En una obra de juventud, Ratzinger escribía unas palabras que me parecen muy importantes en ese pequeño libro que publicó Segemer, La fraternidad de los cristianos. ¿Verdad? Y dice así: y porque solo hay uno que tiene el derecho a llamar a Dios mi Padre, Jesucristo, el Hijo unigénito, todos los demás hombres tienen que decir, en definitiva, Padre nuestro. Así, para nosotros, Dios solo es Padre en cuanto formamos parte de la comunidad de sus hijos. Dios es solo Padre para mí en cuanto yo estoy en el nosotros de sus hijos. El Padre nuestro cristiano no es el clamor de un alma aislada que solo reconoce a Dios y a sí mismo, sino que está unida a la comunidad de los hermanos con los que formamos el único Cristo, en el que y por el que solo podemos y debemos llamar Padre a Dios, pues solo en Él y por Él somos hijos. Por tanto, no puede ser correcto decir que Cristo ha enseñado a los hombres a llamar Padre a Dios, sino que lo que se tiene que decir con todo rigor es que les ha enseñado a decir Padre nuestro, y que en esta locución el adjetivo nuestro no es menos importante que el sustantivo Padre. Dicho adjetivo proporciona a la fe y a la oración su lugar preciso, pues le dota de su componente cristológico. Es una expresión muy fuerte, ¿verdad? En nosotros es tan importante como Padre. Y por lo tanto, solamente podemos orar en el nosotros eclesial, en el nosotros. La oración cristiana, pues, no es auténtica fuera del nosotros eclesial. Esto es, de la comunión eclesial. De la comunión eclesial. Y si esto es verdad para la oración, también lo es para el compromiso en la historia. No podemos comprometernos en la historia fuera del nosotros eclesial. No podemos evangelizar fuera del nosotros eclesial. Ahora bien, sin perdón mutuo, nunca llegaremos a desarrollar el nosotros eclesial. El Evangelio de Mateo nos recuerda significativamente unas palabras después de la oración dominical. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. La oración reclama este perdón mutuo. Amarse mutuamente con el mismo amor de Cristo es la característica de la comunidad de los discípulos. Pero amarse con el mismo amor de Cristo, no con cualquier afectividad, ¿verdad? Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros con el mismo amor con que yo os he amado, ¿verdad? Decimos siempre el como yo, pero el catos griego implica esa inclusión y ese compartir justamente el amor de Cristo. Esto supone, pues, acoger y cargar con las flaquezas y las debilidades de los demás.
hay que cargar con las flaquezas y las debilidades de los demás. El amor es siempre realista, lúcido, reconoce los fallos. El amor sabe denunciar y sabe perdonar. Si solo denuncia y no perdona, no es un amor auténtico. El amor no rehúye la realidad tal como es, pero abre camino siempre de esperanza, de amor, de reconciliación. Las siete cartas a las iglesias que leemos en los dos capítulos del Apocalipsis nos recuerdan justamente esta crítica y esta oferta de perdón mutuo que nos tenemos que hacer los unos a los otros. Hacer la casa, la de la iglesia, casa de la comunión, es muy importante. Es muy importante, casa, donde nos encontramos en nosotros fraterno. Es una fraternidad. Pero no basta con hacerlo una casa. Necesitamos hacer de la iglesia una escuela de comunión, donde se aprende y a recibir y cultivar activamente el don de la comunión. Lo tenemos que acoger y lo tenemos que aprender a desarrollar. Por eso, Juan Pablo II plantea una cuestión que es muy importante, a mi entender, para nuestra reflexión. ¿Cómo educamos para la comunión? ¿Y cómo nos educamos nosotros mismos para la comunión? Y por eso Juan Pablo II dice: otro aspecto importante en que será necesario poner un decidido empeño programático, escuchen bien, un decidido empeño programático, se trata de un programa de comunión, tanto en el ámbito de la Iglesia Universal como de las iglesias particulares, es el de la comunión, koinonía, la koinonía, que encarna y manifiesta la esencia misma del misterio de la Iglesia. Es en la comunión donde estamos encarnando justamente el misterio de la Iglesia. Y continúa diciendo: la palabra del Señor a este respecto es demasiado precisa como para minimizar su alcance. La Iglesia es comunión o no es Iglesia. Entonces tendremos que ver. Para hacer de la Iglesia escuela de la comunión, escuela de la comunión, me parece decisivo tomar conciencia de qué principio educativo funciona entre nosotros. El principio educativo. Y es ahí donde yo me voy a detener más plena, más, con más tiempo. Por eso les planteo el segundo punto de la reflexión, es la espiritualidad de comunión como principio educativo, como principio educativo, para hacer realmente de la Iglesia una escuela de la comunión del Espíritu. Me van a permitir una pequeña reflexión primero sobre los principios educativos, porque eso es lo que nos permite ver la originalidad del principio de la comunión. Después de los años 70, sobre todo, vimos cómo la educación perdía la seguridad de antaño para entrar en una búsqueda de lo que podía llamarse el principio educativo. Es decir, lo que dirige la formación en todos los ámbitos. En la sociedad globalizada, que es la nuestra, ¿verdad?, hay un principio que el neoliberalismo ha puesto en funcionamiento y que, nos guste o no le guste, a veces también se introduce en la Iglesia. ¿Y cuál es este principio? Pues es el de la competitividad. Hay que ser competitivos. Que no es lo mismo que la competencia profesional. No es lo mismo. Este principio de la competitividad juega mucho con el oportunismo. Y engendra, se quiera o no se quiera, engendra rivalidad, rivalidad de unos con otros.
y consiguientemente arruina desde dentro la fraternidad. La competitividad no puede más que arruinar la fraternidad. El otro se me presenta como un potencial adversario. Es el otro, es el que me frena, el que me impide ser, ¿verdad? Los débiles y los honrados no tienen muchas oportunidades. De lo que se trata es de triunfar y de imponer. Y de imponer mis proyectos. Y hay que aprovecharse de la ocasión. Bueno, los últimos papas han denunciado que esto también se nos puede dar en nosotros, el carrerismo, etcétera, etcétera. Es una expresión de este principio de la competitividad. A ver quién es más fuerte, a ver quién es el primero, a ver quién triunfa, etcétera, etcétera. Bueno, es el neoliberalismo que también lo hemos introyectado en nosotros muchas veces. Ese es un principio que funciona en nuestra sociedad, nos guste o nos disguste a menos. Nuestros colegios, incluidos los de la Iglesia, etc., empezaron a poner otros principios educativos, que eran el principio de los valores. Había que desarrollar los valores. Y fue sin duda un gran progreso frente a principios educativos de antaño. Pero claro, en el principio de los valores hay unas cuestiones que no están resueltas de antemano y que tenemos que plantearnos. Primera cuestión, ¿quién establece los valores? ¿Quién establece los valores? Segundo, ¿qué contenido se da a esos valores? Y tercero, ¿quién jerarquiza los valores? Porque los valores entran siempre en tensión, en conflicto, ¿verdad? Igualdad o libertad, etcétera, son valores, pero ¿quién los jerarquiza? Estamos ante toda la cuestión de la filosofía de los valores, ¿verdad? Con las ambigüedades que entrañan. Y la persona es un valor. Entonces, si hemos reducido la persona a un valor, es una de las cuestiones. Además, hay otra cuestión muy importante, y es que el valor se puede absolutizar. El valor puede llegar a ser un ídolo. Y todos sabemos que los ídolos reclaman continuamente víctimas. Y en nombre de un valor podemos sacrificar la persona. Y podemos sacrificar las personas. Creo que esto no es necesario que yo lo desarrolle porque lo comprendemos fácilmente, ¿verdad? San Pablo insistirá mucho en cómo los valores tienen que a veces ponerse al servicio de la edificación del todo y hay que renunciar a ciertos valores para edificar el todo. En mi tiempo de formación, que ya tengo unos cuantos años, ¿verdad? Como han dicho, en el año 42, en el seminario de Huesca, el principio que funcionó era muy sencillo, el deber. El deber era el gran principio educativo. Para ello era necesario dos o tres cosas muy sencillas. Una buena disciplina, había que ser disciplinado, había que cumplir la ley en todo momento y todo eso se conseguía a través de la repetición. La repetición generaba hábitos y nos llevaba a actuar de la manera correcta. ¿Pero qué sucedía? El espacio para la búsqueda prácticamente era inexistente, mucho menos para la crítica, claro. La crítica te llevaba a ser el seminarista rebelde. Lo importante y lo modélico era la sumisión. La sumisión, que no hablo yo de obediencia, porque la obediencia tal como la plantea Presbyteron Ordines en el número 15 es muy diferente, la obediencia filial, etc. Por eso el seminarista modelo pues era el que cumplía bien la disciplina, la interioridad ya
ni contaba, porque lo que se juzgaba era lo externo. Sin duda este principio aportó mucho a la Iglesia, pero tiene, a mi entender, unos fallos profundos. Formó personas bastante frías y distantes, no siempre capacitadas para vivir a la intemperie y mucho menos para llevar un diálogo de salvación con el mundo secular, con este mundo secular que tenemos hoy. No era la empatía necesaria para el diálogo y la simpatía lo que nos caracterizaba precisamente, sino que era la repetición y el cumplimiento de un maestro. Que eso formó santos, pues es evidente, ¿verdad? No es eso lo que estoy cuestionando, sino que estoy viendo cuál es el principio educativo. Juan Pablo II nos plantea entonces que tenemos que cambiar el principio educativo. Y esta es un gran reto, ¿verdad? Nos dice así, ¿qué significa todo esto en concreto? También aquí la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola, esta espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo. Principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano. Es una cuestión de formar el hombre y el cristiano. Donde se educan los ministros del altar. Donde se educan los ministros del altar en los seminarios. ¿No? Las personas consagradas, la formación de las personas. Y los agentes pastorales, nuestras parroquias, catequistas, etc. Donde se construyen las familias y las comunidades. Es el principio educativo que tiene que abarcar todos los lugares. Bueno, entonces tenemos que adentrarnos un poco. La etimología de la palabra comunión, como he sabido, y ahí podemos releer todas las obras de Congar, ¿verdad? Sobre todo habla de esto el Mysterium Salutis, pues nos habla de la etimología de la comunión. Y la comunión tiene dos perspectivas. Común unión, la unidad, ¿verdad? Pero también tarea común. La comunión supone una tarea común, con munus, ¿verdad? La tarea común. Esta unión, para la acción, para llevar adelante el proyecto de evangelización, incluye la igualdad y la diversidad. Incluye la igualdad y la diversidad que están unidas para el mismo combate, que es llevar la fe al pueblo de Dios. No es para otras cosas, sino para llevar la fe al pueblo de Dios. Por eso nuestra referencia justamente es el misterio trinitario, que es misterio de comunión y misión. Y la comunión se expresa en la misión y la misión reenvía continuamente a la comunión. Es el Padre el que envía al Hijo al mundo. Es el Padre el que tiene siempre la iniciativa en la misión. Tanto amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo. Tanto amamos. Es el Hijo el que se hace carne, no es el Padre el que se hace carne. No es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Hijo. Y es el Espíritu Santo el que se nos da y nos injerta continuamente en Cristo Jesús, vid verdadero. Tal es el camino, pues, para justamente promover una espiritualidad de comunión como principio educativo, donde nos tenemos que educar unos y otros. Y como les decía, este principio educativo tiene que llevarse a cabo en todos los ámbitos de la Iglesia, desde las parroquias, ¿verdad?, hasta los seminarios, etcétera, etcétera. ¿Y qué supone este principio educativo? Y es ahí
donde yo voy a seguir un poco el Papa, lo explico a mi manera, ¿verdad? Pero voy a seguir lo que el Papa nos propone. Y lo primero de todo, este principio educativo supone educar la mirada. Educar la mirada. Una mirada de fe. Una mirada de fe sobre las personas y sobre la realidad. Una mirada de fe. La espiritualidad de la comunión reclama, pues, una mirada teologal de la realidad y de las personas. Una mirada en que nos lleva a reconocer que en cada uno de nosotros se refleja el misterio de Dios, el misterio trinitario, pero también en el hermano, y por lo tanto yo tengo que aprender a redescubrir y contemplar esa presencia del Señor en el otro. Una presencia del Señor en el otro. Cambia bastante, ¿verdad? No es Paco lo que me interesa, sino el Señor que se refleja en el rostro de Paco. Es otra cuestión diferente. Y de un Dios que no es un Dios aislado y solitario. Ese no es nuestro Dios, sino que es un Dios trinidad de personas. Es un Dios que no es apático, sino simpático. Es decir, que vive y sufre en nosotros y con nosotros, ¿verdad? El Dios apático, lejano, no, sino que es ese Dios que está ahí. Por eso, si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, el hombre solamente se realiza en la comunión, en el desarrollo. Por eso al otro, escúchelo bien, ya no lo podemos ver como una amenaza para mí, sino que es una presencia del Señor que viene a mi encuentro y que por lo tanto viene para realizarme y salvarme. Por eso Juan Pablo II escribía así: espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón. Una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Están a nuestro lado. Por lo tanto, el otro, no es una amenaza para mí. El otro es el tú que me posibilita. Y ya no puedo verlo como un problema, sino justamente como aquel que Dios ha puesto a mi lado para que podamos juntos llevar adelante su proyecto, no mi proyecto, sino el proyecto de Dios. Puesto que la luz del misterio de la Trinidad se refleja en mí y también en el otro, la comunión tiene su origen y horizonte en Dios y no en las afinidades psicológicas, ideológicas o programáticas. Es en Dios que tiene su origen y su meta. La comunión es una exigencia interna de nuestro ser de hombres y cristianos. Es una exigencia interna y no nos desarrollamos más que en la comunión, como personas y como cristianos. Esta comunión, ya hemos comprendido, nace de la fe y se cultiva en la fe. Solo en la fe podremos cultivar una auténtica comunión. Yo no digo que no podamos, ¿verdad?, en esas componentes que hacemos y en esos ajustes y esas cosas, hacerlo humanamente. Pero la comunión del Espíritu a la que me estoy refiriendo, solamente la podemos acoger, vivir y desarrollar en la fe. Y tal es, a mi entender, el fundamento de una antropología cristiana. La antropología cristiana se basa justamente en la comunión.
en la comunión con Dios, en la comunión con Dios. Yo creo que este es un tema que no voy a desarrollar, la verdad, creo que es un tema para mucho tiempo, para una gran formación, justamente, esa antropología de la comunión, esa antropología de la comunión. El hombre es un ser de relación y se realiza en la relación, pero esta relación de amor, esta relación de amor. Primer punto, entonces, es cambiar nuestra mirada. Mirarnos con otros ojos los unos a los otros, que es lo realmente importante. No soy el compadre solamente, sino que el otro expresa y me lleva a ver el misterio de Dios en él. Y eso supone una actitud de fe. Segundo punto, entonces, de esta pedagogía de la comunión, y fíjense que esto en la educación de nuestras parroquias, en la mía hay siempre tensiones y conflictos entre la gente, ¿verdad? ¿Cómo ser entonces ministro de comunión y cómo ayudarnos a tener una mirada diferente unos de otros? Segundo punto, entonces, la importancia de lo que implica de vivir realmente el nosotros eclesial. ¿Qué implica vivir el nosotros eclesial? De una forma creyente y práctica. La vivencia de nosotros eclesial supone, justamente, descubrirnos todos miembros del único cuerpo de Cristo. Somos miembros del único cuerpo de Cristo. No hay dos cuerpos de Cristo, ¿verdad? Único. San Agustín repetía a sus oyentes continuamente este principio tomado de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 27. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. No es una persona, sino un vosotros el que sois el cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados en el mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Para formar un solo cuerpo. Y fíjense ustedes que entonces nos necesitamos unos a otros, mutuamente, para existir y para ser el cuerpo. Por eso nos dirá San Pablo, la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Nos necesitamos mutuamente. La autosuficiencia quiebra justamente la comunión. Nos necesitamos mutuamente. Es muy bonito porque dice la cabeza, no puede decir a los pies, ¿verdad? La vid no produce fruto sin sarmientos. La sinergia entre Dios y nosotros, ¿verdad?, tiene que funcionar también en el seno de la comunidad. Y Pablo va más lejos y hace esta afirmación. Dios organizó el cuerpo dando más honor a los que carecen de él, para que no haya división en el cuerpo. La comunión tiene que realizarse en torno a los más débiles, para que no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros, preocuparse por igual unos de otros. No nos podemos encasillar en mi diócesis, en mi parroquia, en mi comunidad, en mi grupo, ¿verdad? No, está ahí. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Nadie puede, pues, apartarse de la comunión sin arruinar su propia existencia. Arruinamos nuestra propia existencia cuando nos apartamos de la comunión. Un miembro no puede vivir fuera del cuerpo. No puede vivir fuera del cuerpo. En el cuerpo todos los miembros son necesarios, y escúchenlo bien, complementarios. Somos complementarios, todos responsables y todos corresponsables del todo. Por eso cuando mi dedo sufre, pues todo el cuerpo se pone en marcha hacia el dedo, ¿no?
decir, porque vamos siempre, somos solidarios. Somos solidarios. Solo Cristo es la cabeza, el principio de la vida, la autoridad de la Iglesia, y por eso tenemos que ponernos todos a su servicio. Juan Pablo II traducía esto de esta forma, que me parece muy importante. Espiritualidad de la comunión significa además capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico. Y por tanto, como uno que me pertenece, lo que me sucede al otro me pertenece, me afecta a mí. Para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. La comunión nos tiene que llevar a la amistad. A la amistad profunda y verdadera, ¿verdad? Si no, algo nos fallaría en la comunión. Porque podemos buscar componentes, bueno, pues la indiferencia, toda una serie de cosas, ¿verdad? No, nos tiene que llevar a la amistad. ¿Quiere decir que se excluirán las tensiones y los conflictos? No. Entre los amigos hay tensiones y conflictos, ¿verdad? Entre los hermanos hay tensiones y conflictos. Yo, es lo que veo todos los días en la parroquia, en las familias, ¿no? Hay tensiones y conflictos, forman parte también de la existencia humana. La espiritualidad de la comunión, por lo tanto, es una vida en el Espíritu que no cesa de introducirnos en la comunión del Padre y del Hijo. Eso nos va introduciendo en la amistad de los miembros de la Iglesia. Se verifica si realmente vamos avanzando en la comunión. San Pablo en la oración lo vivía así. Les recuerdo un texto, ¿verdad?, que es muy importante para nuestra oración. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que yo me encienda? ¿Verdad? Esa solidaridad que tiene que existir en el cuerpo. Bueno, un tercer nivel entonces. Reconocer los dones de los demás. Qué importante. En el principio de comunión, ¿verdad?, tenemos que aprender a reconocer las cualidades, los dones, las gracias del otro, justamente para potenciarlas. Y por eso se nos recuerda algo que yo siempre he dicho que es un pecado clerical muy importante el que tenemos, que no nos confesamos siempre, pero que es de los más importantes. Y que cuando uno lo verifica en la historia descubre que así es. La envidia. La envidia es un gran pecado y engendra siempre tristeza, sufrimiento y desunión, tanto en la sociedad como en la Iglesia. El que se deja llevar de la envidia atenta, escúchenlo bien, atenta contra el espíritu. Claro, no lo decimos así claramente nosotros, ¿verdad? No lo entendemos, pero eso, contra el espíritu, pues no acepta. ¿Qué es lo que no acepta el envidioso? Los dones del otro, los éxitos del otro. Por lo tanto, se opone al espíritu que reparte dones diferentes a unos y a otros. El envidioso se priva y priva a los demás de las riquezas del espíritu. La envidia es funesta y puede revestir formas muy sutiles y violentas, pues se disfraza en no pocas ocasiones con el manto, como nos dicen las Escrituras, con el manto de los falsos profetas o de los falsos salvadores. La envidia brota por lo general de la inseguridad. De la inseguridad arropada con un toque de soberbia. La envidia conduce al sufrimiento de la persona envidiada y también al propio sufrimiento. Le recuerdo
como Leonardo da Vinci, ¿verdad? Tiene un texto donde dice cómo habría que dibujar la envidia. No les voy a leer todo porque sería alargarme. Leonardo da Vinci. Sí. Leonardo da Vinci dice, bueno, píntala negra y seca. Píntala negra, perdón, magra y seca. Pues la envidia siempre se encuentra poseída por la ansiedad. Hazle el cuerpo roído por una serpiente y colócale un carcajá con las largas flechas, pues con ellas quiere siempre atacar. Y va siguiendo la descripción que no es necesario, que yo les diga, ¿verdad? Pero la envidia corroe desde dentro justamente la comunión. Nos impide ver lo positivo del otro, disfrutar con lo positivo del otro y hacerlo como riqueza nuestra. Porque los dones de los otros son mi riqueza. La envidia nos impide ver eso. Por eso Juan Pablo II escribía, espiritualidad de la comunión es también capacidad, capacidad, vean que siempre es capacidad. Capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente, un don para mí. Por eso en la formación, tenemos que ayudarnos a reconocer lo que hay de positivo en el otro y verlo como un verdadero regalo de Dios. Es importante porque si yo no veo lo positivo del otro, generalmente quiere decir que me quedo en una mirada moralista. Y por lo tanto, lo que éramos uno, nos constituimos en juez de los demás. Pero demos un pasito más. También los defectos del otro pueden ser un regalo para mí. No solamente los dones, sino los defectos. Porque me ayudan justamente a ir más lejos y a descubrir cómo el espíritu de la comunión respeta el camino de todos y la libertad. Este punto para mí es muy importante, ¿verdad? El reconocer lo positivo que hay en el otro. Y empezar siempre por ahí, en lugar de ver lo negativo, que también hay cosas y defectos en el otro, evidente, ¿cómo no? Y un cuarto aspecto, entonces, de la comunión. ¿A qué hora tengo que terminar, señor vicario? Cuando quieras. Hombre, cuando quieras. Pero no sé a qué hora he empezado. A las 12. ¿Eh? A las 12. Terminas en un cuarto de la tarde. Sí. A las 12 terminarás. Vale, pues a las 12 terminaré. A las 12 terminaré. El cuarto aspecto que de esta espiritualidad de la comunión es que tenemos que dar espacio al hermano. Tenemos que abrir espacios y darle la posibilidad de desarrollar justamente los dones que ha recibido de Dios. Si estamos en la misma obra común, no todos tenemos los mismos dones ni las mismas gracias, ¿no? Todos somos colaboradores de Dios, pero cada uno según la gracia que ha recibido de Él. Y unos aportan mucho en unas dimensiones y otros en otra. Henry de Lisieux escribía una frase que a mí me parece muy interesante. Desdichado, dice él, el que se ocupa en extinguir el espíritu en la iglesia. Desdichado. Pero desdichado también el que pretenda mantener encendida su llama rechazando a la iglesia.
es una llamada a la conversión por todas las partes, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir el Espíritu y justamente a colaborar con los dones del Espíritu. Desdichado el que apaga el Espíritu, ¿verdad? Pero no menos desdichado el que pretende vivir al margen de la Iglesia. Porque vivirá al margen del Espíritu en última instancia y se replegará sobre sí mismo. Espiritualidad en la comunión, leo en Juan Pablo II, es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad. Engendran competitividad, encontramos el principio, ¿verdad? Ganas de hacer carrera, por eso cuando dicen... El Papa ha dicho el carrerismo, pero si ya lo había dicho Juan Pablo II mucho antes y todos los papas, ¿verdad? Dice, ganas de hacer carrera, desconfianza, y escúchelo bien, y envidias. Y envidias. Dar espacio al otro, justamente, es abrir camino para que el otro pueda desarrollar todos los dones que Dios le ha concedido en favor de su cuerpo. El ejercicio del ministerio de la comunión supone, pues, una actitud de apertura, de discernimiento, de flexibilidad, para justamente desarrollar cada uno lo que se nos recuerda. No nos hagamos ilusiones, concluye Juan Pablo II. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión, se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. Por último, entonces, ¿qué camino seguir para desarrollar esta espiritualidad de la comunión? Es lo que yo presentaré esto, pero antes le quiero presentar justamente cómo tenemos que desarrollar estructuras que hagan posible la comunión en la Iglesia, que hagan posible justamente el diálogo. La comunión en la Iglesia tiene un contenido espiritual, fundamentalmente, y moral. Pero también tiene unos medios o mediaciones para realizar la comunión. Y entonces yo les planteo tres cuestiones muy sencillas. Primero, tenemos que desarrollar el espíritu de la comunión, que es más que la simple evidencia exterior de la comunión, es mucho más. Lleva consigo comportarse como solidario del todo, que es la Iglesia universal, y no mi parcela, Vivir el espíritu de la comunión es cultivar la concordia. Es decir, la disposición que nace del hecho de que cada uno lleva a todos los demás en su corazón y existe a su vez en el corazón de todos, no en el plano de los sentimientos, ¿no?, sino el de una presencia espiritual y un comportamiento práctico. El cristiano debe aprender la ciencia de la armonía, El derecho viene en ayuda del Espíritu. Escúchenlo bien. No son palabras mías lo que les estoy leyendo. Son palabras de Congar. El derecho viene en ayuda del Espíritu, pero lo principal es el Espíritu de la comunión. Por lo tanto, en el examen de conciencia que todos tendremos que realizar, tenemos el Espíritu de la comunión. Búsqueda permanente de la concordia. Es lo primero que tendremos que buscar, el espíritu de la comunión. El espíritu de la comunión, insisto, se puede vivir con tensiones, con conflictos, porque esos son inevitables, ¿eh? Luego les hablaré un poquito más de las tensiones y conflictos, de los obstáculos, pero no se puede decir todo al mismo tiempo. Segundo, la estructura de comunión
puesto que tiene su fundamento y consistencia en el designio de Cristo sobre la Iglesia, necesita siempre de una continua verificación. Necesitamos verificar si realmente vivimos la comunión. Y esta verificación se realiza en lo cotidiano, en todos los días, todos los días. Es preciso avanzar en todo momento sobre el nosotros eclesial, el nosotros eclesial. Escúchenlo bien, que tiene una impronta sacramental. Como lo recuerda, ¿verdad?, el bautismo, que nos hace todos uno en Cristo, y la Eucaristía de todos los días, de llegar a ser un pan para los demás. Un pan para los demás. No celebraríamos bien la Eucaristía si no nos condujera a vivir la comunión. Porque justamente llegamos a ser el mismo pan para todos los demás. Tercero, la comunión no puede alinearse sobre el modelo de la democracia parlamentaria. No puede alinearse sobre ese modelo. No estamos ante cuestiones de mayorías y minorías, sino ante la condición de reconocer, escúchenlo bien, de reconocer que no hay más que un solo maestro. Y todos los demás somos hermanos. Todos los demás somos hermanos. Vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Son palabras del Señor en Mateo 23, ¿verdad? Y por eso concluye: el primero entre vosotros será vuestro servidor. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Por eso los espacios de comunión se realizan justamente cuando nos volvemos todos hacia el único maestro. Y cuando nosotros queremos ser maestros, hacemos inviable la comunión. No hay más que un solo maestro, un solo preceptor, y todos nosotros es. Por eso el Concilio Vaticano II nos ha recordado bien que somos discípulos con los discípulos, todos. Los sacerdotes somos discípulos entre los discípulos, hermanos entre los hermanos, amigos entre los amigos, ¿verdad? Si nos situamos por encima, ¿verdad?, no estaremos contribuyendo justamente a la comunión. Y por eso Juan Pablo II, cuando nos habla del tema de la comunión, nos recuerda justamente cómo debemos abrir un diálogo franco entre todos. Dice así en un texto, no les leo todo porque descansaría, dice: por ello hemos de hacer nuestra la antigua sabiduría, la cual, sin perjuicio alguno del papel jerárquico de los pastores, sabía animarlos a escuchar atentamente a todo el pueblo de Dios. Los pastores tenemos que escuchar al pueblo de Dios atentamente, atentamente, no así, ¿verdad? Atentamente. Es significativo lo que San Benito recuerda al abad del monasterio cuando le invita a consultar también a los más jóvenes, también a los más jóvenes. Hoy tenemos que escuchar a los jóvenes. Dios inspira a menudo al más joven lo que es mejor. Eso es lo que dice San Benito, ¿verdad? A veces, por eso dice a veces, ¿no? Dios inspira a menudo, ¿verdad? Y San Paulino de Nona exhorta: estemos pendientes de los labios de los fieles, porque en cada fiel sopla el Espíritu de Dios. Los santos han comprendido eso, ¿verdad?, que la comunión no la imponemos, la comunión la recibimos. Y la tenemos que recibir también del pueblo fiel.
queremos avanzar en la perspectiva que traza el Papa, entonces es evidente que los pastores, como el resto de los fieles, necesitamos una conversión profunda. Una conversión profunda, una verdadera educación de acuerdo con el principio educativo de la comunión. Necesitamos reformarnos, ¿verdad?, desde el principio de la comunión, no desde el principio de las ideas, de los valores o de otras cosas, sino de esto. No porque lo demás sea malo, ¿no?, pero ¿a dónde tenemos que avanzar? Y para terminar esta reflexión, yo querría hacerlo con unas palabras de Benedicto XVI, que nos recuerda justamente dónde tenemos que buscar el centro realmente. Dice, la asamblea sinodal, me refiero a Verbum Domini, la exhortación Verbum Domini después, dice, la asamblea sinodal en el debate sobre la relación entre palabra de Dios y culturas, ha sentido la exigencia de reafirmar aquello que los primeros cristianos pudieron experimentar desde el día de Pentecostés. La palabra divina es capaz de penetrar y de expresarse en culturas y lenguas diferentes, pero la misma palabra transfigura los límites de cada cultura, creando comunión entre pueblos diferentes. La palabra de Dios crea comunión. Entre pueblos diferentes también sería eso. La palabra del Señor nos invita a una comunión más amplia. Salimos de la limitación de nuestras experiencias, esto me parece importante para la comunión. Salimos de la limitación de nuestras experiencias y entramos en la realidad que es verdaderamente universal. La palabra de Dios es universal. Al entrar en la comunión con la palabra de Dios, entramos en la comunión de la Iglesia que vive de la palabra de Dios. Es salir de los límites de cada cultura para entrar en la universalidad que nos relaciona a todos, que une a todos, que nos hace a todos hermanos. Por tanto, anunciar la palabra de Dios exige siempre que nosotros mismos seamos los primeros en emprender un renovado éxodo, en dejar nuestros criterios y nuestra imaginación limitada para dar espacio en nosotros a la presencia de Cristo. Como la palabra de Dios justamente recrea la comunión. Si no, estamos en la ideología. La ideología divide, la palabra engendra comunión. Bueno, pues este es el desafío y el reto que se nos ha planteado, que nos planteó el programa pastoral, hacer de la Iglesia casa y escuela de la comunión, pero de la comunión del Espíritu, no de mis ideas. Bueno, pues ahora descansamos. Thank you.